¿cómo se llama? Castañeda, lo tengo en el Facebook. Está en el Facebook. Le pusimos la foto, me acuerdo del video. Materiales de la construcción, La Esquina, de Rafael Novo. Cal, arena, ladrillos, techos, ladrillos cerámicos. La Esquina, situado en Juan Domingo Perón 893 de Villa Gobernador Gálvez. Teléfonos 498-7531, Villa Gobernador Gálvez. Rápido, estamos.
3. Thank you.
Yeah!
¡Buena Bulbo! ¡Buena Bulbo! ¡Y ya lo ve! ¡Es para la molinera! ¡Dale campeón! 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 Pablo Turi, bueno, Pablo, se dio al final. Sí, se dio con mucho sacrificio a pesar de los golpes que tuvimos la semana. No tuvimos una buena semana, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival tan duro como es Pablo VI, pero sabíamos que teníamos equipo nosotros para enfrentarlos. Siempre estuvieron casi siempre en todo el torneo, arriba, sentían el soplido de atrás de los rivales que los querían bajar, ¿o no? Ustedes estaban firmes. Sabíamos que iba a ser una pelea con Pablo VI, con Social Luz, con Provincial, con ellos tres, a los que íbamos mano a mano de un principio. Pero nosotros estábamos con mucha confianza, sabemos que tenemos equipo y el local hacemos muy fuerte. Hoy fue la frutilla del postre, ascenso y campeonato. Todos juntos. ¿Sí? ¿Para qué aquí le querés dedicar este título? A mi novia, a mi suegro, a mi mamá que estuvieron presentes, a toda la gente, a Yuri y a todos ustedes por hacernos la aguante día a día. Pablo, muchas gracias y felicidades. Gracias, a festejar. Saludos. Chao. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles fueron las principales, o sea, los pilares principales que hubo para este ascenso y campeonato? Sí, por supuesto, yo creo que el equipo formó una buena base ya de enero y se unieron más los jugadores en marzo y ahí creo que se completó el equipo. Formamos un equipo muy fuerte de atrás hasta lo delantero. ¿Qué partido considerás que fue el mejor del equipo o el más importante que tuvieron en esta segunda rueda, vamos a decir? El de hoy creo que fue el mejor que jugamos. Creo que por ahí perdimos la pelota, pero intentamos jugar siempre y creo que llegamos por muchos lugares. Capaz que merecíamos hacer gol antes, pero no se pudo. Contame el gol tuyo, el que hiciste de zurda. ¿Apuntaste ahí? Había errado dos ya y el tercero me quedó zurda y le pegué. ¿Ahí te diste cuenta que eran campeones? ¿Cuál te diste cuenta? No, el tercero parece que. ¿El tercero ya lo definió? Sí, el tercero creo que ya está. Bueno, ¿a quién quiere dedicarle este campeonato? Y a mi familia que está ahí, que siempre me apoyó, a mi hermano, a mi abuela, a todo el mundo. Muchas gracias, Godoy. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, acá estamos con Gelatini, el goleador del equipo. Vamos a decir, ¿cómo te sentís participando del rol de goleador, de hacer los goles en todos los partidos, en la mayoría de ellos? Bueno, no sé, yo creo que siempre lo dije, es una consecuencia del juego del equipo, ¿no es cierto? A mí me toca a mí porque soy el que un poco está más adelantado en la cancha, me toca ser el referente de área y bueno, por suerte el equipo juega, me hace jugar y tengo la posibilidad de hacer los goles. ¿Te sentiste cómodo durante todo el campeonato? ¿Hubo una parte que vos no jugaste? Sí, la verdad que con el esquema y los jugadores que hay en este equipo, la verdad que es imposible no sentirse cómodo. Por ahí uno, viste, tiene altibajo y todo, pero en la mayoría de los partidos uno se siente muy cómodo. Porque al jugar con tres delanteros, mucha gente que te asista, mucha gente con buen pie, al 9 se le hace siempre mucho más fácil. ¿A quién te gustaría dedicarle este campeonato? No, bueno, como siempre, a toda la familia que te sigue, te apoya en todo, me apoya en todo, en todas partes, en todos lados, siempre me siguen. Y a la gente del club también que se portó muy bien, la verdad, al cuerpo técnico, que se lo merece porque laburó un montón. Y bueno, todos los dirigentes del club que hacen lo que haga Diu. ¿Cuál fue el partido, el gol para vos más lindo en el torneo? Bueno, la verdad que este que acabo de hacer no hubo mucho, pero también recuerdo uno lindo contra Central en la segunda fecha, pero la verdad que este, por lo que significó también, más allá de que ya el resultado estaba medio puesto, pero bueno, fue un lindo gol, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias y felicidades a toda la gente de ahí. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, acá estamos en la cancha de Adiur, acabamos de ver cómo el equipo aurinegro salió, se coronó campeón, obviamente ya estaba ascendido, pero la frutillita del postre fue ganarle nada más y nada menos que al segundo, a Pablo VI, por 4-1. La verdad se vio un equipo muy sólido, por algo es el campeón, lo vimos hasta su goleador Gelatini marcar el cuarto gol, la verdad un muy buen gol que se aplicó sobre el arquero. Después un gran trabajo de Godoy, como lo es siempre. Santiago Barrios, el 3, tuvo una muy buena actuación. En general se vio una muy buena actuación del equipo, más allá de que obviamente Pablo VI es ese segundo y se lo complicó en varios momentos.
se lo empató por medio de un penal, obviamente, el partido. Pero se lo vio a los chicos de Adiur relajados, tranquilos, confiados y por sobre todo las cosas seguros a la hora de jugar. Quedó demostrado así que Adiur es un justo campeón y bueno, lo hizo de una manera goleando a su rival que es el segundo, que obviamente también está ascendido, pero es el justo y claro campeón.